Damn it, I'm feeling myself, cause I'ma get it up, and I'ma do it all, like god damn it, I'm feeling myself. Hola gente bonita, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo una vez más aquí con ustedes compartiendo este tiempo específico para mí con ustedes. Esta vez les venimos a compartir un video muy especial que para mí en lo personal me encanta porque habla acerca de la música. Y estas son las 8 mejores canciones en colaboraciones que en lo personal a mí me encantan. La primera, vamos a empezar en este top hablando acerca de una canción del 2015-2016 que es muy buena para relajarnos. Esta es Hidden for the Weekend. Esta es de Coldplay con Beyoncé. Y en lo personal a mí me encanta esta canción porque normalmente no es tan pesada, pero normalmente lleva un ritmo que podemos degustarla. Es como si estuviésemos comiendo un plato muy rico de algo que nos encanta, que al escucharla podemos escuchar una y otra vez. Y pues esta es esta es Coldplay con Beyoncé y esta es Hidden for the Weekend. En el puesto número 7 vamos a encontrar una canción, un himno de los antros. Estamos escuchándola. Y esta es The Will.i.am with Britney Spears. This is a Scream and Shout. Y este es un himno muy, muy, muy chatón para los antros, para aquellas personas que nos gusta ir a las fiestas, que nos gusta bailar. Pero terminó siendo un éxito con más de 400 millones de visitas en vivo. En YouTube igual se encuentra. Y en el puesto número 7. En el puesto número 6 vamos a hablar de alguien muy muy bonita, una güera muy sensual. Ella gira alrededor de una silla y está en The Voice USA. Estamos hablando de Christina Aguilera y una canción que en lo personal me gusta mucho, que si estás deprimido o estás en algún momento de tu vida en la que no sabes qué hacer o estás triste, te pones a escuchar esta canción y ¡pum! Te prende y te encanta. Red Hot Kind of Love. Y esta es una canción de Christina Aguilera con Ciro Green. Ciro Green es compañero de Christina Aguilera en The Voice. Y normalmente es una canción que lleva un ritmo muy padre. Y este es en el puesto número 6. Esta es Christina Aguilera con Ciro Green. Y es Red Hot Candlelight. Escuchemos. En el puesto número 5 vamos a encontrar una canción también. Este es himno de los antros. Esta es una canción que normalmente salió de la nada, de una colaboración de tres DJs muy famosos del mundo que están haciendo un boom, lanzando singles número 1 en cerca del mundo en este 2015. Este es en el puesto número 5. Este es Major Lazer con Me Oh, This Is Lino. En el puesto número 4 vamos a hablar acerca de una colaboración de varios artistas. En esta es una canción muy up tempo. Estamos hablando acerca de una canción que normalmente se cataloga en el ámbito de hip hop, pop, up tempo. Estamos hablando de Will.i.am, Miley Cyrus y otros artistas que normalmente no me son los nombres, pero cada vez que la escucho me dan ganas de bailar. Feel Myself de Will.i.am con Miley Cyrus es una canción que de fiesta, estás en la precopa o quieres bailar simplemente de perrito con tu novia o algo del estilo. Una canción muy especial para ellos. Este es en el puesto número 4. Este es Will.i.am with Miley Cyrus and collaboration for other artists. Feel Myself. Llegamos a los 3 puestos, a los 3 puestos de honor. Estamos hablando de 3 canciones que en lo personal me encantan. Estas son canciones que no pueden faltar en tu playlist. Este es en el puesto número 3. Estamos hablando de un artista muy especial que normalmente siento que en los últimos tiempos no ha lanzado videos así que diga super wow. No hace como unos 5 o 6 años que sacaba videos espectaculares. Estamos hablando de una colaboración de dos artistas muy sensuales y estas son Rihanna with Britney Spears, This Is S&M. La cual en una entrevista, Rihanna comentó a un presentador de radio que la voz de Britney Spears era muy artillesca, pero bitch, estamos hablando de Britney, ¿ok? Britney, you're the queen, you know, this is so simple for us, bitch, I don't care. Y le comentó que esta es una canción, claro que sí, muy fuerte para ella, pero que Britney lo hace increíble y es un honor para ella estar cantando con Britney Spears en esta colaboración que de último momento salió en el 2011. Esta es S&M for Britney Spears, puesto número 3.
En el puesto número 2 estamos hablando de una canción muy que en lo personal me encanta y no puede faltar en mi playlist. Y esta es una artista que ha dado mucho de qué hablar en el siglo XXI, que empezó desde abajo en el Club Disney. Estamos hablando de Miley Cyrus. Y ella, para ella fue un sueño haber hecho esta canción, aunque dure 2 minutos y 37 segundos. Para ella ha sido un honor crear esta canción, y en especial para la artista que fue esta canción de Miley Cyrus, con Britney Spears, obviamente. Este es Banjo. Este es el puesto número 2. Este es Miley Cyrus, con Britney Spears, Banjo. Y en el puesto número 1, en el puesto de honor, vamos a encontrar una canción que todos deben de tener, todos deben conocer. En lo personal, este es mi, bueno, muy, muy, muy lo personal, que ese es mi puesto número 1 y no puede faltar, y siempre me dan ganas de bailar, aunque no me sepa la coreografía ni la letra. Esta es una canción de dos reinas. Estamos hablando del disco de In The Song. Estamos hablando de Britney Spears con la reina Madonna, Me Against The Music. A cantarla, pero es un poquito complicado, y más la coreografía de dos reinas, que normalmente pues nadie se imaginó, y es creo que la única colaboración de Madonna que ha hecho con otros artistas desde hace tiempo. Pues en lo personal, si te diste cuenta, las tres primeras posiciones pues en lo personal son de mi agrado, y pues espero que también sean tuyas. Este es el puesto número 1, Britney Spears with Madonna, This Is Me Against The Music. Bueno, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si te agradó, regálame una manita arriba. Si no, pues no sé qué buscas en este canal. Hay cientos de canales de YouTube que tú puedes estar disfrutando. Y pues trataré de estar subiendo videos una vez a la semana. Pero siempre es entretenimiento para ti. Nos vemos la siguiente semana. Compartan, inviten, denos su opinión en este. Suscríbanse sobre todo. Y nos estamos viendo. Pichas.